Es un gusto para nosotros recibir al presidente del Frente Amplio, doctor Álvaro Vega, que es otra clase de invitado, ¿verdad? Menos formal, menos correcto políticamente. Es más gustoso para un periodista entrevistar a un hombre como Vega porque no tiene muchos pelos en la lengua y le da igual. Es más, tengo muchas preguntas para hacerle y estoy seguro que por lo menos la va a pensar. Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Álvaro, bienvenido. Gracias por estar acá. Queríamos hacer un poco de... Nada, de conversar con el Frente Amplio a todos los niveles que tiene, porque algunos son de la base, otros del movimiento, otros de la coalición, que es una colcha de retazos gigante, que algunos están descosidos y tratan de coserlo. Otros están medio descosidos, pero lo están intentando descoser más. Sí. Sí, me dice, es terrible. Tenemos la costumbre esa. ¿Verdad? Sí, entonces usted... Lo que pasa es que, hay gente que reparte fichas de genuinidad frente amplista, entonces... Ah, ¿sí? Sí, sí. Hay una pila que tiene unas tarjetitas así que reparten. Y la tarjetita dice, yo soy más frente amplista que el resto. Exactamente. Dice la tarjetita con la dirección. O vos no sos frente amplista. Sí, a usted se le cuestiona ser menos frente amplista que otros, por ejemplo, por ser columnista, y se lo repito, del diario El Heraldo, que es un acérrimo opositor y rival del Frente Amplio. O de la izquierda departamental. Tienen todo el derecho del mundo a pensar eso. Tiene, pero usted no lo hace menos frente amplista. Y yo a reírme de eso. ¿Sí? Sí. O sea que eso, usted no tiene la tarjetita que dice yo escribo en el diario, soy menos frente amplista. No, no me la han dado todavía. Soy el presidente. Ahora no puede. Está complicado. O por lo menos se calman un poco. Y es un poco más difícil. Cuando hablo se calman, ¿hablo del MPP o hablo de varios frente amplistas? No, es multipartidaria. Es multipartidaria. Y transversal. Pero fundamentalmente en el MPP. No, no. ¿Y cómo se hace para ser presidente cuando hay sectores transversales que están contra usted? Y bueno, eso es parte de lo que hay que tejer y coser y tratar de que las cosas funcionen igual. Está bien, pero el problema es que la gente tiene que entender, pero no solo en el Frente Amplio, ¿no? En la vida, en los clubes de fútbol, en el mundo diría a veces, de que hay objetivos comunes. A mí me pasaba cuando era diputado, yo iba a un lugar donde la gente quería ser una vivienda. Bien. Pero empezábamos a hablar y dicen, no, porque Menganito tal cosa y Sutanito, tal otro. Yo decía, no, paren. Ustedes no se juntaron para comer un asado, hermano. Después, si viven en el mismo barrio, no se saluda. A mí no me importa. Pero el objetivo central ahora es lograr la vivienda. No estés dando vueltas porque terminás peleado y terminás sin hacer nada. Se quedan todos sin casa y todos peleados. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo, hay gente que no entiende que los objetivos comunes están por encima de que a mí me guste tu cara, más o menos. Está bien, pero... yo no pido que a todos les guste lo que yo hago. Preguntas para hacerle con respecto a cosas que usted... Usted plantea algo y me abre un abanico de preguntas. Yo trato de... Porque si no se va muy tarde, no vamos todo exacto. Y me hace otra... Y me abre otro abanico. Y así digo yo, uff, ¿para dónde salgo? Cuando Mujica dijo... No importa si para lograr el objetivo debo yo juntarme con cualquier reptil o abrazarme víbora venenosa, una cosa así. Abrazarme a las culebras que no son venenosas. Pero es lo que está planteando usted, ¿verdad? No. Pero no, ¿cómo no? No. Usted dice que yo con tal de llegar a un objetivo no tengo por qué estar discutiendo con todo el mundo. Lo claro es el objetivo. Ahora, ¿yo con quién camino? No. ¿Yo me puedo casar con el objetivo de tener una hija con una mujer que me va a ser infiel durante toda mi vida? Ah, no, yo con cualquiera. No me junto, entonces. ¿Me explico lo que le quiero decir? Sí, bien. Claro. Pero digo, no, yo creo... A ver, hay determinados niveles, y yo lo puedo decir porque, en definitiva, participé de la... No de la exclusión, porque yo no he hecho a nadie, pero sí, en algún momento a mí se me planteó, segundo periodo en que fui electo diputado, tu suplente va a ser Menganita. Digo, no, yo así no soy candidato. Jacqueline Darda, ¿no? Sí. Y usted dijo, no, así no, no soy yo candidato. Yo no soy candidato. Si ella no es... lo había dicho nunca eso usted, ¿no? Creo que no. Públicamente creo que es la primera vez que dice eso. Yo no soy candidato, pero yo no le eché. Usted no le echó, yo no soy el candidato, que sea otro. Bien. Exactamente, entonces digo, ahí había algunas situaciones que yo consideré que eran inadmisibles para estar en ese grupo político. También aclaro... Yo cuando integraba el MPP siempre se lo decía a los compañeros, yo a los del frente le exijo mucho, pero a ustedes el doble. Y a los demás nada. A los del partido tradicional no les pido nada. Sé cómo son. Y yo creo que hay niveles donde uno no debe sobrepasar. Ahora, vos ponerte a ver si todos tienen fibra frente a amplista, acá hay muchos que tienen un montón de problemas.
Y yo creo que lo que se trata es no echar a nadie, tratar de... Y si alguien tiene alguna dificultad desde el punto de vista ideológico o del que sea, el problema somos nosotros, no ellos. Lo que tenemos, los que no actuamos fuimos nosotros, que tendríamos que haber estado al lado de compañeros o compañeras para lograr que sus conductas no fueran esas. Así que también es autocrítico. ¿Está hablando de Dati? No, de tantos otros. Cuando Amado, yo te lo conté acá, cuando Amado iba a votar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, contra lo que opinaba Pedro, yo le dije, vota esto, te tiene que ir. Si te vas para el frente, te van a recordar que sos colorado toda la vida. No, pero los llamamos a que vengan con nosotros. Y ahora resulta que si no sos frente amplista, de siempre no te quiero. Medio raro eso, ¿no? Es que el sistema es un sistema. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que hay muchas ambiciones en juego, ¿no? Que a mí las ambiciones no me molestan, ¿no? No. No, en la medida... ¿Las personales tampoco? No, no, en la medida que vos me digas yo quiero ser tal cosa, y yo lo sepa y lo sepamos todos, me parece bien. Dentro del lo que no me parece es que tengas que andar por camino sinuoso para llegar a donde querés, ¿no? Pero Álvaro, usted no ha sido un hombre orgánico, ha sido más bien un personalista en el manejo de la política funcional a usted. Yo podría decir que usted tiene ambiciones. Funcional a mí, me fui a la miércoles. No importa. ¿Volvió? Sí, claro, claro que volví. Volvió. Pero no vine porque quise, me fueron a buscar. Yo no y también quiso, si pensaba, no hubiese venido, no, obviamente. Pero si no, yo me hubiera quedado en mi casa, tranquilo. El no si ser yo estaba orgánico, manso. Está bien, el que usted no sea un hombre orgánico, y reconocido además, usted mismo lo ha planteado. ¿Sí? No, no soy un hombre muy orgánico. Yo soy de cosas personales, que yo tengo cierta idea, no me la van a cambiar. No, lo hace usted un ambicioso dentro de la política. Puede ser lo que tal vez mi ambición no llega, que yo no hago cualquier cosa para estar en esos lugares. Es más, ¿no? Nunca hice nada para estar en los lugares que estoy. Estoy porque, de alguna manera, hay compañeros que vieron que era... bueno que yo estuviera y hubo gente que me votó. Pero siempre hay... Pero yo no hice lobby, che, nombrame... A ver o sea si... que sí habla, habla de aceptar que todos los seres humanos podemos tener una ambición, pero también habla de no pagar un precio para determinadas cosas. Ah, no, claro. Hay precios que no se pueden pagar. Yo, la frase de Pepe a mí no me gustaba. Yo no me abrazo a las culebras. Si mañana tengo que optar yo, extrapartido, a ver cómo se lo planteo la situación yo para entendernos. Independientemente y fuera de partidos de sistemas, tengo que optar por ir mañana a acompañar a la Diputación a Carlos Enciso o a Carlos Rodríguez Gálvez. ¿Con quién voy, Álvaro? Yo con Carlos Rodríguez Gálvez. Ah, no va con Carlos Enciso. No. Porque hay un planteo público suyo determinante de defensa muchas veces de Carlos Pájaro y no de Carlos Carapa. No, yo no es que no lo defienda, no tengo por qué defenderlo. En realidad, su gestión está ahí, es opinable o no. El intendente tiene otra trascendencia en el departamento, ¿no? Pero además, no, yo no es que defienda, inciso. Lo que digo es, no hay que actuar por pajarofobia. Florida es una empresa de todos. ¿Usted no tiene carapafobia? No, pero mucho menos. No. Mucho menos. Mucho menos. Ahora, sí, yo critiqué las denuncias judiciales. También se las critiqué a Dati, dicho sea de paso. Porque yo creo que no hay que judicializar la política. Pero ¿cuál es mi objetivo? ¿Mandar al pájaro preso? No, hermano. Porque el día que vaya preso se acabó. Y si no si se archivan la denuncia, ¿qué hacemos? ¿Bascú tiene quién preso? Yo qué sé, es problema de la justicia. Bascú cometió actos que están reñidos con la moral. Pero ahí no es judicializar la política. No, yo creo que está mal judicializarla. ¿O está mal que Bascú esté frente a la justicia? No, primero, está frente a la justicia por estafa, que eso no lo hizo el Frente Amplio. El Frente Amplio lo denunció por el tema ese de la... De las patentes. Yo no. Pero podían encontrar estafa. Fue lo no, que se pretendió. ¿En qué? ¿En lo deciso? En la patente. En la patente. Ah, bueno, no, estamos hablando de Bascú, pensé que... Ah, no, pero usted me dice, ¿no?, que lo de Bascú está bien, o más o menos está bien, ahí la justicia definirá. No, yo bueno, le digo, frente... Bascú está en la justicia porque estafó a otra gente, o dicen ellos que lo estafó, con cheques sin fondo. Eso es un tema. Acá hubo una denuncia por el tema patente. El SUSIBE es un organismo del Congreso de Intendentes. Si hubiese sido así, el SUSIBE podría haberlo hecho. Ahora, yo lo que estoy en contra es en judicializar la política. Por ejemplo, si Sendic lo absuelven, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una procesión pidiendo? Porque yo no veo delito. Usted no. No veo mucho delito. Están investigando, van a hacer un expediente de...
una pieza entera. Muchos políticos de real importancia, real valía y sobrada honestidad ven delito. Yo he conversado particularmente con muchos de ellos. Tienen todo el derecho. Lejos del interés político partidario y ven delito. Todo el derecho mundo. Yo creo que iría después, no lo van a hacer. Los periodistas no lo van a hacer. Pero si Zendique se ha absuelto, yo le pondría el cucurucho y diría, bueno, ¿y ahora? No, ¿qué me dice? Yo lo voy a hacer. Si usted yo sé que lo va a hacer. Si usted me consigue, sabe cómo salgo corriendo para montar. Yo lo llamo. Dígame, me brinda la posibilidad. ¿Y ahora qué hacemos? Lo saco en vivo del palacio. Es que no van a hablar. De la casa. Es que no van a hablar. ¿Por qué no van a hablar? Y porque, viste, ese es el problema de darle las cosas a otro, a la justicia. Porque la justicia está formada por seres humanos y lo que es penalmente punible no siempre está bien y al revés. Lo que está bien, no es lo que está mal, no siempre es penalmente punible. Entonces, vos ponés en manos de otro, de la justicia, otra resolución, con unos códigos y unas cosas que los seres comunes no manejamos. Porque yo trabajé en la justicia 10 años. ¿No? ¿Usted trabajó en la justicia? Claro, fui forense. Bueno, estudiaba. Médico forense, ¿qué? Fui forense. Y tienen otra forma de ver. Tienen otra, porque la ley y su trabajo y todo lo demás lo lleva a eso. Entonces lo que vos crees no es tan así a veces, para ellos. Álvaro. Por ejemplo, yo participé en una autopsia en la cual la causa de muerte de ese paciente no había sido la agresión que había sufrido. Ah, entonces yo informé eso. El juez que dijo, no, sí, pero si no lo hubieran agredido no hubiera estado... No hubiera infartado, por ejemplo. Exacto, pimba. Lo procesó por está asesinato. Bueno, está bueno el ejemplo. Y eso la gente no... Ni yo lo veía así. Lo aprendí y decía, ah, mirá. Claro, porque, y tenía razón. Tenía razón el juez. Tenía razón el juez. Ahora, las heridas no eran mortales. Ahora, usted también tenía razón. Claro, las heridas no eran mortales. Entonces yo pensé que con eso iban a haber un intento de homicidio. Está bueno, está bueno. No, dice, no, pero si no lo hubieran agredido no hubiera estado en la situación. Yo lo planteo desde otro lugar acá. Este termo es único. ¿Usted qué ve? Un termo con una manija. Yo no, yo lo veo sin manija, claro. El termo de este lado. Está bueno lo que plantea igual, está interesante. El agro, Álvaro, me interesa conocer su opinión como presidente del Frente Amplio con respecto a esta movida del agro. Sí, el gobierno estaba distraído. En realidad, los gobiernos en general, los de Florida en general también. Pero vivimos de espalda a... ¿El del Frente o el Blanco? Todos, los dos. Los dos. Y los gobiernos de nacionales, desde siempre. Nosotros desconocemos la realidad del agro, del interior. El sistema político, entonces. El sistema político no la conoce. No la conoce. El Uruguay es raro, porque en realidad vive de espalda a lo que en definitiva termina siendo lo fundamental para poder desarrollar algunas cosas. Vive de espalda al campo, vive de espalda al mar, vive de espalda. Entonces, eso, negar eso sería una cuestión, me parece, media absurda. Nosotros nos damos cuenta que muchas decisiones que se toman, hablo de mi gobierno, también están hechas en un desconocimiento básico de lo que en realidad, lo que es la vida y la realidad de la gente. En el interior. Nos pasó con la integración financiera. Sigue pasando, pero empezaron a escuchar. Están bien. Empezó a mejorar. Miraron, aterrizaron alguna solución. Claro, exacto. Fuimos palo y palo hasta que entendieron de que las cosas... ¿Usted no está de acuerdo con la inclusión financiera? ¿Usted sabe que todavía yo estoy como duda en casa? Me siento casi digo, che, ¿será bueno esto? Pero usted no cree que es un gran sistema, como una gran herramienta de un sistema capitalista que fundamenta más el capitalismo. No. Ya nos vamos a desviar, pero yo vuelvo al agro ahora. Sí, ahora vuelve al agro. Yo el otro día participé de una reunión en la cual se estaban hablando de cuestiones tecnológicas y eso, económicas, ¿no? Y yo decía, tengo la misma sensación que mis abuelos deben haber tenido cuando sacaron la plata bajo el colchón y la pusieron en un banco. Es posible. Uy, ¿y ahora qué va a pasar? Es posible. Entonces yo creo que el mundo va para lo que tiene que ir. Y vos andás por ahí, nadie usa plata, todo el mundo usa tarjetita. Tiene algunas cuestiones como el tema de tu vida personal, que es rastreable, ¿no? Que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, que sea rastreable. Sí, si vos haces las cosas bien, Álvaro, si sos un hombre honesto y un trabajador cabal, un empresario honesto... Pero no me refiero a eso, me refiero a que saben en qué gastar,
Saben muchas cosas de vos, ¿no? Y ahí ya, empieza. La tecnología está ¿cuáles son tus conductas? Esto ya sabe todo. Google sabe quién soy, dónde estoy, sí, claro. Quién vivo. Y te manda anuncios de lo que vos todo, alguna vez viste. Todo. Entonces yo creo que el tema de la inclusión financiera yo lo traía porque me parece que fueron escuchando que había lugares donde el cajero de que tan mal de la cabeza. Nunca me imaginaba un cajero en la mitad de Cerro Colorado ahí en la ruta, así, pues, está loco. Entonces son esas cosas que de a poco van conociendo el interior o van por lo menos escuchando. Y yo creo que acá hubo un problema de sorderas. Uno dijo una cosa, no lo escuchó, y el otro respondió una cosa y no lo escuchó, y bueno, terminó en este enfrentamiento. A mí me parece que no hay que armar una cuestión de decir estos que se autoconvocaron, son todos malos, están todos contra el gobierno, quieren voltear al gobierno, eso no es así. No, o sea, opina directamente, proporcionalmente diferente a lo que planteó recién Bermúdez. Sí, probablemente. Yo no le escuché un pedacito. Increíble. No, increíble, no. Bueno, pero normal. Es increíble que justo yo el mismo día lo haya traído para que dijeran lo contrario. Diferente. No, pero yo creo que, a ver, hay gente que... ¿Es normal que usted piense diferente a Bermúdez? Es normal. Es normal, qué bárbaro. El asunto es que yo escribí en ese diario por el cual soy un poquito menos frente amplista, un artículo que se llama Si se te rompe el estribo. Porque hay gente que se subió al estribo de este ómnibus. En realidad la oposición se sube a cuanto estribo pasa cerca y hace la coladera a los ómnibus, a los camiones, a lo que venga, para tratar de darle al gobierno. Se subieron al estribo y se lo rompió, porque resulta que cuando fueron a la proclama de Durazno les tocó palo. Entonces, hasta ahí yo que veníamos... Que bien. Hasta ahí que veníamos... Tampoco es muy normal que pensemos igual. No, usted y yo seguro que no. Pero yo tampoco pienso igual que Bermúdez. Bueno. El raro soy yo. Está bien. Entonces, que venía que no contra el gobierno de arriba, ¡epa! Le dieron unos palos, no tenían el lomo pronto, les dolió y salieron a enojarse y ahí empezó a estar en peligro la democracia. Hasta ahí, mientras le daban palo al gobierno, no había ni un peligro. La democracia estaba gozaba de buena salud. Entonces, pero Carlos es uno de los primeros que plantea que está en peligro la democracia. Sí, claro, por eso digo, mientras no le dieron palo a ellos estábamos genial, después empezamos, bueno, ya no son tan buenos. Yo creo que en o ese... Sea, ¿usted cree que hay buena leche en este pedido de los lecheros? Sí, yo creo que hay gente que está con severidad, él tiene razón en reclamar, y que Tabaré no lo recibió equivocadamente en el momento adecuado, que si no se podía haber evitado toda esta situación seguramente. ¿Y usted como presidente del Frente Amplio no forma parte de esos dirigentes que deberían haber tenido... No, yo formo parte del partido político. Yo no soy gobierno. Soy partido político. ¿Defiendo el gobierno? El gobierno, hola, pucha. No importa. Mío y de mi partido. Póngale acá. Defiendo al gobierno porque en definitiva es un gobierno que yo ayudé a crear y bueno, en algún momento fui parte del gobierno cuando era... Ahora soy presidente de la fuerza política. No hago seguidismo con el gobierno, me parece que hace cosas bien y de la otra. Y trato de transmitirle, mirá hermano, esto no es así. Eso, ¿no le faltó transmisión? Muchachos, miren que acá se está gestando una movilidad en realidad, popular no, agraria. Yo, capaz que yo estaba distraído, pero yo no... En realidad me sorprendió porque no primero no sabía la etapa previa, donde habían pedido reuniones y eso. Sí sabía que había alguna dificultad de movimiento. Cuando vino Tabaré a Cardal, entre otras cosas, habló con los lecheros, les bajó la electricidad un 15% y creo que había cierto grado de conformidad. Entonces, en realidad son procesos que equivocaban, mal yo, de no haber seguido ese proceso. Pero sí está claro que si te piden una reunión y forman parte del sustento basal del país, dársela me parece que es casi obvio, ¿no? Así que usted se aleja de la teoría de que la derecha, a través de este... La derecha no lo generó, la derecha se aprovecha. Se aprovechó después. Hay un par de editoriales del país que vale la pena leer, invito a los televidentes que lo hagan, en el cual los incitan prácticamente a levantarse contra el gobierno. Lo hizo Ignacio de Posada, no cualquiera. Yo, sí, lo leyó Bermúdez, pero yo ya lo había leído también. Bien, sí, ahí está. Y hay editoriales del país mismo diciendo más o menos lo mismo. Ahora... Eso se lo voy a tirar a los autoconvocados. A los autoconvocados, no.
Eso es una seguramente una cosa no querida, tal vez algunos quieran. Sí, yo se lo pero hay muchos que también no. Algunos autoconvocados que me parece que podría peligrar el objetivo y lo que buscaban ellos al final por esta claro. interrelación política y este límite difícil, medio difuso, ¿no? Entre lo que es y lo que les gustaría otro que fuera. Exacto. Y que podría quedar todo en el camino. Y además ellos, los movimientos rurales cometen un error. Al decir, bueno, voy a pensar si participo en una mesa de trabajo. Porque si yo te invito a dialogar y vos no vas, y yo soy el gobierno, ¿qué nos queda? La revolución. Sí, y al Estado no se le gana. Eso es un preguntarle a Aparicio Saravia. Al Estado no se le gana. El Estado tiene todas las fuerzas posibles. Ya no existe eso de la lanza desde la... Bueno, vamos a ver. Pero la realidad es que vos no te sentás a dialogar. Yo participé en 1000 conflictos. Y muchos de esos miles de conflictos eran pidiendo una mesa de diálogo donde pudiéramos plantear y vos vas a sacar el 100% y no. Si sacaba el 50 te quedaba contento, si sacaba el 30 más o menos, y si sacaba el 60 festejaba. Pero ¿qué otro camino que dialogar queda? El acto del Frente Amplio, Álvaro. Para mí fue un acto fantástico. Yo realmente ¿fue? Me sentí... ¿Sí? Estuvo en el estrado. Todos los presidentes departamentales estaban bueno, en el estrado. Ese es un mensaje muy importante. Estábamos los 19 presidentes departamentales, más el presidente nacional, más Lucía, que es la vicepresidenta del país, que hablaba. No había ni una de las figuras políticas habituales, ni senadores, ni diputados. Era el partido político, quienes manejamos el partido político en cada uno de su ¿cuál región. ¿Cuál es el mensaje, dice usted? Y el mensaje es, el Frente Amplio es una cosa, el gobierno es del Frente Amplio, pero no somos, no nos confundimos el gobierno y fuerza política. La fuerza política tiene su momento, sus cuestiones, y no hace seguidismo del gobierno. ¿No es lo mismo, Álvaro? No. Usted sabe que yo pienso diferente a usted, por suerte. A mí me gusta pensar diferente a usted. Bueno. Porque yo generalmente con los que pienso diferente aprendo, entonces saco cosas que a veces cambio o no. Fundamento lo que pensaba, pensando claro. diferente, o busco algunos cambiecitos. Y lo que usted está planteando es que yo me parece que es una estrategia de los partidos políticos. No. Por un lado va el partido y por otro lado va el gobierno. El partido se fortalece para seguir trabajando socialmente, teniendo los votos, estando en la militancia, en la telaraña social, porque con esos votos es que yo logro estar en el gobierno. Entonces utilizo esto como herramienta para esto, pero el poder, siempre el poder. Necesito estar acá para poder llevar adelante los cambios que yo disponga. Sí, capaz que el razonamiento es correcto. El problema es cuando el partido se confunde con el gobierno. Eso le pasó al Partido Colorado. Ah, totalmente de acuerdo. Llegó un momento pero que el Partido eso, Colorado no era otra cosa que el gobierno. Totalmente. ¿Y cómo le fue? Yo estoy de acuerdo. Entonces, es lo que yo le digo. No es que, no. que se separen porque en realidad tienen dos visiones, que a veces se mancomunan para acá. No. Es que esto depende de que esto esté bien. En última instancia, usted que está acá, trabaja para esto que están acá, que es lo mismo. ¿Entiende lo que claro, dice? Claro, pero la fuerza política tiene cosas que el gobierno hace o puede hacer cosas que el gobierno no puede hacer. Estoy de acuerdo. Primero, sancionar a quienes considera que son parte del gobierno y que hicieron cosas que estaban mal. Eso no lo puede hacer el gobierno, lo puede hacer la fuerza política. La fuerza política tiene la capacidad, o debería tenerla por lo menos, de poder pensar a más largo plazo. El gobierno está en el día a día. Puede hacer planes, pero que obviamente no van a superar más allá de su periodo de gobierno, que son 5 años. Ahora, si el Frente Amplio no piensa para el futuro, estamos en un problema. Entonces, y además tiene la capacidad de decirle algunas cosas al gobierno, aún siendo parte del... Y la confianza. Y la confianza. Y la discreción. Sí. A puerta cerrada decirle, hasta acá llegaste con esto porque no vamos a la mierda. Está claro. Entonces, es distinto, debería ser distinto. Y esa fue la imagen que mostramos. Esta es la fuerza política. El gobierno estaba abajo. Bien. Y estaba abajo, estaban todos los ministros abajo. Nosotros, la fuerza política en otro lugar. ¿Le gustó a usted? Me gustó particularmente mucho. Estar arriba, mirar al ministro y decirle... No. Ya yo acá, papá, cuídate porque te volteo. No le gustó. Eso no. Eso no. No, porque no, son compañeros, yo no los voy a voltear si no hacen cosas. Es una forma metafórica de decir, cuídate porque estoy yo ahora. No, pues está bien. Yo creo que la fuerza, el Frente Amplio, además es el... Cuando perdimos ese rol, marchamos mal. Es el
el que vigila también las cuestiones éticas. Y Javier, en su alocución, centró mucho en ese tema. En el capital ético que debe tener el Frente Amplio. Dijo, hay corruptos, probablemente haya más, pero nosotros no vamos a tolerar esas cosas. Nosotros, fuerza política. Hace pocos días, Álvaro. Y después me encantó la gente. La cantidad de gente que hubo también. La cantidad de gente y además estaba mezclado. Había gente de mucha edad. Cuando estaba llegando, bajaba una señora, 80 y pico de años, con un bastón. Bajaba el ómnibus con las dificultades que tienen los ómnibus para bajar cuando uno tiene dificultades para movilizarse, que había ido desde lejísimo para participar de ese acto. Y a la vez había gurises re jóvenes. Fue redondo. Y también nos despertamos. El Frente Amplio, que estaba medio dormido, hizo un acto inédito para en febrero y para el aniversario. Que ¿Preocupante para la oposición si tiene alguna aspiración política en las próximas elecciones? Yo creo que ellos ya están preocupados, pero sí, es un poco más de preocupación, porque en definitiva el Frente Amplio demuestra que cuando lo pinchan, también responde, ¿no? Y esos que dicen que el ciclo de la izquierda está terminado... ¿Usted cree que no? Y... ¿Usted cree que no? Yo creo que no. Creo que la demostración pública de ese día... ¿El Frente Amplio vuelve a ser gobierno en la próxima elección? Yo creo que sí. Pero no solo por las virtudes, ¿eh? No. También sí, por los defectos de los demás. ¿Está convencido de que totalmente de que convencido. Estoy convencido porque en realidad los candidatos que se oponen o que supuestamente se van a oponer, yo no creo que consiten las adhesiones que necesitan para poder ganar. De ninguna manera. Así que debe estar de acuerdo con lo que dijo Botana. Entonces, ¿la calle Pou es el candidato ideal para salir segundo? Sí, y la Reñaga es el candidato ideal para no ganarle a nadie. Porque... Sí, pero usted lo visualiza así también. Ah, yo lo visualizo así. ¿Sí? Sí. Sí, porque me parece que a la calle le faltan cosas... Se le escapa 2x3 ese sesgo que tiene medio... High, no sé cómo decirlo. Aristocrático. Aristocrático. Nunca trabajó. ¿Y qué tiene que ver que no sea trabajador? Es muy importante. Nunca trabajó. Nunca. Si usted hubiese tenido la chance... Yo no votaría a alguien que nunca trabajó. No, usted sí, no. Hay que conocer el látigo, hermano. Entonces, cuando vos conocés el látigo, sabés cómo son las cosas. Y el que nunca trabajó no sabe lo que es tener un patrón. Y es difícil entenderlo en el cuero de otro. Yo nunca votaría a alguien que no tiene. Estuvo a la escuela privada, a la universidad privada. Después de que terminó su abogacía en la universidad privada, fue diputado, senador. Nunca tuvo patrón. ¿Por qué algunos políticos que utilizaron la universidad privada utilizan poco el mote de doctor o de esa profesión? No le ejercen mucho. Importancia. ¿Por qué no le ejercen? No le ejercen, claro. Vos, en realidad, el título... Para mí, yo siempre les digo, hay 2x3 compañeros que dicen, pero a vos te dicen Álvaro, pero es que es el mejor título que tengo. Todo lo demás va y viene. Pero creo que uno se gana también. A mí cuando la gente me dice doctor, no en el sentido... Queda claro. Pero en el sentido de cariño, me encanta. Porque me parece que me lo gané. Y bueno, si vos en realidad no ejerciste, no te lo vas a ganar nunca. Pero bueno, esos son. Bien. Siempre es bueno charlar con usted. Me dio la sensación... Pasa que decírselo queda como que uno pretende ponerse en primera figura, pero no es así, pero se lo cuento igual como lo sentí. Me dio la sensación que me respondía un poco a través de la 33. No sé, poco le preguntó el colega lo de Dati. Si había hecho una reunión secreta, y eso lo dije yo, la reunión secreta. Eso lo titulé yo. Y el colega le pregunta, reunión secreta, no, reunión discreta, pero no secreta. Apelando a los masones. Yo leía los Twitter del diario de la 33, de Exitorama, de Rubén Mario, y decía, pero y me está respondiendo a mí, lo que me dice que no es lo que yo escribí. No, me dice que no es lo que yo dije. No, y me dice acá abajo que lo que hice fue aclarar. Aclarar lo que yo dije. Lo que me preguntaron. Bien, porque yo en realidad lo instalé, ¿no? No significa, yo pongo claramente que es todo hipótesis mía, ¿no?
Me lo encuentro sin querer. ¿Querés que haga una hipótesis? Sí, a ver. Supongo que algún compañero del Frente Amplio te llamó para avisarte de la reunión. No, sabe que no. Eso se lo firmo yo. Me alegro profundamente. Se lo digo públicamente. Bien, bien, me alegro profundamente. Míreme, de verdad, usted y yo hemos tenido muchas diferencias y hemos tenido muchos encuentros también. Sí, claro. Muchos encuentros. Hemos discutido fuertemente. Pero me alegro profundamente. No, eso se lo prometo. Bien. Con eso ya gané el día. Eso se lo prometo por mis seres queridos que ya no están. No, está bien. ¿Le queda claro? Me parece bárbaro. Bien, se lo prometo. Me dan ganas de preguntarte quién te llamó, pero no importa. No, fue un amigo, militante, opositor a ustedes, que no participa del gobierno departamental, que no está en el Ejecutivo, pero que... Tiene cierta influencia o ciertos contactos. Que conoce la movida. Está bien. Que conocía un poco la movida de quién llegaba, porque además me dijo, anda preparándote porque me parece que se reúnen con el pájaro. Yo estaba invitado a esa reunión. No, no, lo supe, yo solo estuve... No, yo te digo que estaba invitado. A mí me dijeron que Dati iba a una reunión secreta. Discreta. Secreta, me dijeron a mí, porque sabe que es después que termina, sí, después que cierra la intendencia y es con el intendente. Entonces yo hipoteticé sobre lo que vengo manejando de ese acercamiento que ha habido. Me dice que no, Dati también que no, y yo insisto públicamente. Acercamiento que ha habido... charlas y negociaciones que han habido, no conozco las respuestas de Dati, ni lo que le han propuesto desde el Partido Nacional, pero han habido desde hace tiempo largo, tratando de un acercamiento con Guillermo, que es un referente de la dirigencia de la 711. Eso es legal. Es todo legal lo que yo Totalmente planteo. Totalmente legal. Y esa seducción mutua, porque en realidad tampoco Guillermo le ha cerrado la puerta a decirle de ninguna manera. No, se han sentado para charlar y demás. Y esa reunión corroboraba un poco justo. Se daba después de lo de la Junta Departamental, la alcaldía de 25 de agosto, extraña alcaldía de 25 de agosto, como lo plantean algunos ediles como Lanzo, como Riviesi. ¿Por qué 25 de agosto? Porque hay otros pueblos más lejanos, más necesitados de la alcaldía, con más población, y sin embargo se apunta para 25 de mayo, para Cardal y para Independencia, juntarla con 25 de agosto. Que no tiene... Suena medio... A todos le ha caído como rechinante. Que no tiene ninguna alcaldía de ese lado. ¿No? Digo, yo no tenía a favor ni en contra. Es más, le he recomendado a mis compañeros que ni se metan, porque total, los votos los tienen. ¿Para qué nos vamos a andar peleando si igual van a resolver lo que quieran? Pero la realidad... es que de ese lado no hay alcaldía, es el único. Después en el norte hay, en el este hay, y si usted me decía, Carlos, es una población muy grande, 25 ¿no? de mayo, bueno, para ir una alcaldía, para bueno, sí, pero está, junto a las 3 y 25 de agosto, que no, con Independencia la después está, es opinable como cualquier cuestión en la vida. Ahora, las alcaldías han sido un rotundo fracaso, porque las alcaldías fueron creadas para hacer un gobierno de cercanía, y en realidad... y una participación de la gente, y que han terminado siendo unas unipersonales, donde el alcalde es el que determina, el que manda, el que decide, y la participación de la población no existe. Entonces, esa idea de la creación de los municipios para generar los gobiernos de cercanía, no funcionó. No ha sido así. No ha sido así por errores de los que hicimos la ley, de los que estuvimos en contra y perdimos como en la guerra, cuando planteamos las dificultades que tenía, y de los que dejaron que pasaran algunas cosas que pasaron. Y que, vaya casualidad, no nos escucharon lo del interior. ¿Usted considera que dijo por la 33 usted que Guillermo Dati va a ser candidato a alcalde, pero por el Frente Amplio? Sí. ¿Ya está convencido que no se va, Guillermo? No, estoy convencido que va a ser probablemente el próximo alcalde. Ah, usted está convencido que Frente gana. Amplista. ¿Sí? Y yo estas cosas no las digo si no las pienso. Yo le voy a contar la verdad. La verdad es que yo sabía que Carlos Enciso esperaba a Guillermo Dati hasta fin de año. Esto ya pasó. No lo sabe nadie. ¿Qué pasó? No lo sabe nadie. Yo lo escuché de un alto dirigente blanco. Carlos lo esperaba a Guillermo hasta fin de año. Estaban en conversación y lo esperaba hasta fin de año. Guillermo no le contestó. Yo supe que en eso estaba yendo a su casa. Guillermo, lo vi salir un par de veces de su casa. O sea que Guillermo estaba planteando fue muchas veces. Usted,
fue muchas veces a su casa y estoy seguro, yo estaba seguro que Guillermo le estaba planteando a usted que existía esa posibilidad y usted le debe haber dicho, no, Guillermo, del frente no te puedes ir, acá se te necesita, sos parte de esto, tenés mi apoyo. Sí, pero yo no aguanto más las diferencias con el resto. Sí, no importa, tenés mi apoyo, te necesitamos. Francamente, por usted. Nunca me planteó eso no. Me voy. Lo conversamos, sí. Nunca me dijo, yo me voy, yo lo convencí de que no se fuera. Nunca no. Llegó a esos términos en la conversación. Ah, bueno, pero no... Sí me planteó una serie de cosas y yo le planteé otra y que me parece que su lugar está acá en el Frente Amplio, pero es libre y no vamos a seguir siendo tan bueno, amigos. Bueno, por eso son hipótesis mías, yo nunca soy yo. No, eso te la estoy certificando. Ahí está, lo único es eso, él nunca usted fue... Usted no termina convenciendo a él de que no se vaya, bueno, que se quede. Por la vía del costado. Por la vía del costado. Porque nunca vino a plantearme yo me voy. Pero yo no estaba tan lejano igual, entonces, en lo que yo pensaba. Seguramente, creo que alguna vez le tiraron algún viaje. A mí también, ¿eh? ¿Y por qué pensó que me llamó? Es más, te voy a decir más. Novik me tiró un viaje. ¿A usted? Sí. Y yo estaba dispuesto a reunirme con él. ¿Con Novik? Sí, sí. O sea, que no le molestó la idea de trabajar con Novik. No es que no me molestó. Era para decirle, mirá, yo soy del frente. Pero después él mismo se lo comuniqué a la mesa política. Me llamó un allegado de Novik que quiere hablar conmigo, yo le, por supuesto que voy a hablar con él. Pero yo ya tengo tomada mi posición. Después se ve que él se dio cuenta que no era ese el camino, por lo menos conmigo se iba a gastar el tiempo y no iba a conseguir muchas cosas. Pero hablaron conmigo. Vega intendente, Novik presidente. ¿Qué nivel? Eso nunca se va a dar. No, jamás. Álvaro, ¿por qué pensó que un Frente Amplista me llamó con el... Yo tenía entendido que nadie sabía de esta reunión. Por lo menos ningún Frente Amplista sabía. No, algunos sabíamos. ¿Usted y él? Ninguno entonces que te pudiera llamar. Exacto, ninguno que te pudiera llamar. Usted no me iba a llamar a mí para decirme no, que... No, pero lo que pasa es que en el Frente hay, ¿cómo diría? Cierto grado de malestar y molestia... con DAT y dicen algunas cosas y otros, yo lo vengo piloteando eso porque me parece que hay cosas que están mal y que en realidad, eso que te decía, los carnets de Frente Amplista no los reparte nadie, no existen. ¿Pero hay Frente Amplista con más autoridad moral y otros con un poco menos? No sé si tanto. Sí, hay algunos que sí, obviamente, que uno los escucha distinto. Se ganaron un respeto a través del hacer... Sí, a través de los años que otros. Sin duda. Y como en la vida mismo. Pero no solo con Guillermo, ¿no? En general es con la gente del interior. ¿A qué fue Guillermo la conciso entonces? ¿Fue por el tema de la inversión lechera esta que va a haber entre 25? No es lechera. No es en 25 de agosto. No, es entre 25 y... Tampoco. E Independencia. No. ¿No? No es lo mismo que habló después. Yo me di cuenta. Es una inversión... Vieron una cuestión en Mendoza, no sé si chico o grande, y otros terrenos por acá, pero no tiene nada que ver con la leche. Ah, no tiene nada que ver con lo que planteó el otro futuro candidato blanco a la alcaldía, que es Corujo, que dijo que puede haber una inversión ahí. Ayer estuve reunido con los inversores. ¿Usted? Yo, Dati no. Enciso, Dati, todo. Ah, ayer estuvieron todos reunidos con los inversores. En la tendencia, sí. Como yo en realidad no tengo permiso para decir qué es, no tengo por qué decirlo, ojalá se concrete. ¿Qué es permiso? Es lo único. ¿Pero qué, no, ¿qué no, es eso porque en permiso? Realidad se ha manejado con discreción el tema de la inversión y sobre qué se va a hacer, es decir, cuál es el rubro sobre el que se va a manejar. ¿Y por qué está Dati también detrás de eso? Y creo que él fue el que los arrimó. Fue el nexo. Tampoco tengo muy claro eso. Y ni pregunté. Es más, no me interesa. Porque en realidad, si esto se concreta para Florida, impresionantemente bueno. ¿Sí? Pero es... Nadie, te puedo dar 100 opciones, estoy seguro que no le vas a embocar a qué es el rubro en el que... No, no, criadero de rana con exportación de ancas de rana para China, lo que sé. No importa eso, es importante eso, pero yo le aseguro de vuelta. Como se ha manejado con discreción, yo no puedo... Está bien, y yo cero seguro con total honestidad, porque no, tampoco... Pero no es en 25 de agosto. Bien.
Y yo no, y no quiero tiene ser, nada que ver con la leche. Álvaro, eso te lo puedo no decir. Quiero ser, creo. Quiero ser motivo, si no es verdad, de alguna diferencia con algún frente amplista usted, porque a mí no me avisó ningún frente amplista. Eso ya, no, me alegro. Yo, además, tengo de testigo de esto. Acá están todos los escritos de quién fue el que me... Mirá, Fabricio, no precisa eso. Está bien, pero... Tu palabra me alcanza y me dice, Emma, si no creyera en tu palabra, hay cosas que ni te diría. Está bien, porque sabe qué pasa que... A pesar de las diferencias. Sí, que tenemos muchas. Creo en tu palabra y si ya está, no precisa. Le agradezco. Vamos a ir terminando. Cosa que vos no crees en mí, pero no importa. ¿Quién le contó a usted que yo no creo en usted? Porque usted nunca se lo dije de frente. Vos, porque cuando yo digo sí, no, porque yo... No, porque después vienen a decir... Le doy la sensación yo a usted de que no le creo algunas cosas. Ahí está, pero yo nunca le he dicho a usted broma de frente que no le creo algo. No. Yo le voy a ser sincero. ¿No me crees que, por ejemplo, no tengo ambición o que en realidad yo no quiero ser eso? No le creo a usted. ¿Cómo y le siempre creo me decís, no, a muchos sectores después políticos? Después vienen y te dicen, no, porque los compañeros me pidieron. No, es que yo tengo un alto porcentaje de descreimiento hacia el sistema y hacia algunas figuras políticas. Sí, está bien. Tengo. Yo también. Bueno, yo tengo. Entonces a mí déjeme plantear... Multipartidario. Yo creo que usted es un hombre políticamente a veces muy personalista, se lo he dicho públicamente, y creo que sí, que usted es un ambicioso. Está bien. Quizás con otro nivel, con otro objetivo de ambición, con otro nivel de ambición, pero usted es un hombre... Habría que definir. Exacto. ¿Qué es una ambición? Es que yo debo tener sesgo de ambición en determinadas cuestiones también. Creo que todos los seres Es normal. Por eso, todos los seres humanos... Yo las ambiciones que tenía las cumplí. Yo la mayoría las pasé. Con creces. Yo también, yo seguí de largo. Quería ser cirujano en mi pueblo, soy. Quería tener, no le llegó seguramente ni a los talones, ni al doctor Torres, ni a Morín, pero eran mis... Sus referentes. Según mis espejos y... Quería estar ahí usted y ahí está. Sí, claro. Quería estar ahí y la vida, exactamente. Estoy en el lugar que me duele no tener más capacidad. Esas eran mis ambiciones, todo lo demás vino porque tuvo que venir, yo no lo busqué. Y soy muy feliz hoy siendo... Una de las cosas que más me contenta es cuando la gente... Hoy me dijo un compañero del hospital, no seas intendente porque no podés venir más acá, al hospital. Está bueno que la gente... Se va a tirar a candidato a intendente, ¿no? Sí, eso ya está definido. Por eso, de esos temas vamos a ir hablando... Hay tiempo. Ahora se viene un proceso preelectoral y a mí me gusta ahondar en la vida personal un poco de cada uno, ¿no? Le voy a hacer una... Somos muchos los blancos que te vamos a acompañar. Saludos, suerte, me ponen acá. A vos, a mí. ¿A mí? Me dice usted. No. A usted. Te digo en broma. Álvaro, ¿me permite sacarle una foto pública? ¿Puede pararse un poquito para atrás así? Ahí. Ahí está. Ahí. Necesito su cara y la marca de la remera. ¿Crees que te cuente la historia? ¿De la marca de la remera? No, de la remera. No. Pero es Lacoste. Sí. Y hace poquito fue cuestionado un autoconvocado por una remera. Lacoste. Tenía el lagartito de Lacoste y le hicieron un círculo grande acá y dijeron, estos son los pobres... Escuche bien, un frenteamplista, compañero suyo. Estos son los pobres autoconvocados y le marcaban que tenía una Lacoste como que eso era diferente. Yo un día entré al local del frente... La directora del Mides, ¿eh? Ah, mirá, qué bien. Dinora publicó eso. Ahora yo voy a publicar la suya. Está bien. Que no es autoconvocado. No, yo no. Por eso. Yo puedo. No significa que pueda. Digo que eso no hace al hombre. No, por supuesto que no. Por eso. Si querés, además te cuento después la historia de la remera. No, pero antes te voy a contar. Estaba un día entré al local del Frente Amplio y estaba Cachito Galeano. Aníbal Galeano. Un amigazo. Entonces, vestido de albañil. Me arrimo así, me dice, tiene una cosa a la costa. Digo, epa, ¿qué han cambiado los obreros de la construcción? Andan con la costa. Y cada vez que lo veo, lo bromo con ese tipo de cosas. Ahora hágame la historia de esa. Esta remera, yo fui a Roma este año, que capaz que eso sí es más... ¿Luna de miel? No. Fui... ¿Pero fue con la patrona o por...? No, por supuesto, fui con ella. Fui a pasear. A pasear, no fue a trabajar. Llevé una remera y hacía calor. ¿Qué y en realidad... Roma, ¿no? Precioso. Qué belleza. Hay algunas cosas municipales que hay que...
Hay que copiar. Hay que atender. Sí, sí, total. Entonces, llegó una sola remera y se me había ensuciado y en realidad era lo más cómodo del mundo. Entonces, bajé en un lugar donde había una feria y había inmigrantes africanos vendiendo cosas. Y había una cosa de esta que salió 3 euros, o sea, 150 pesos. Que me prometió que no era usada, pero... Yo tengo dos remeras de Lacoste, la compré en Uruguay y me costaron buena plata. Todo sale en un disparate. Pero ¿sabes qué pasa? Así como la Philip Morris fue condenada por hacer contrabando contra, entre comillas, sí mismo, las marcas hacen lo mismo. Vos vas por esas ferias de todo el lado y encontrás, no sé cómo es, Hi-Fi, no sé cómo se llama eso. Sí, esto es de feria. Tommy, esas marcas reconocidas, las encontrás ahí, porque en realidad ellos, que seguramente como la hacen unos pobrecitos muchachos, niños de Tailandia, les sale dos vintén y las venden de contrabando y hacen más plata. Y eluden impuestos. Yo fui hace poquito a Valentino, porque es cliente de Canal. Entonces somos clientes mutuos, amigos comerciales, y fui. Y resulta que había un cartel afuera de un 40% de rebaja por un día. 40% y no lo habían publicitado. Entonces, ¿cómo no me mandaste a decir esto? Y si esto llegó sin querer rápido y es por hoy. Y mirá, me dice, ¿te podés comprar alguna de las remeras de estas? Le digo, ¿el platal eso? No, es que te llevas dos por una el precio del 40%. ¿Dos por una? Ah, dame dos. ¿Mira? Porque no había tenido nunca. Ahora tengo, y me quedé pensando, yo, pobre muchacho, el de autoconvocado con la costa, andás a ver si no se la regalaron. A mí eso es una de las cosas que yo tengo planificado discutir la estrategia con respecto a cómo nos paramos frente al tema autoconvocado, al tema agro en general. Porque yo creo que polarizando y poniéndose en la vereda de enfrente, nos equivocamos. A mí, si la gente tiene razón, no me importa si viene con una remera Lacoste, una sin marca, me importa tres pitos eso. Y yo creo que uno no debe, lo mismo lo de las 4x4 y la marca. Yo me reía, porque en algún momento mandaron una foto de todos los autos parados en Durazno, decía autoconvocado. Sí, salía en la República. Pero, eso es un humor, ¿viste? Es una cuestión que yo creo que no debemos perder, esa parte de humor. Ahora, que alguien no tenga razón porque tiene remera Lacoste. Qué raro, ¿no? Es raro, sí. Me parece que es cuando la gente empieza a ponerse tan dogmática que se equivoca. Álvaro, un gusto tenerlo como siempre. Dale. Igualmente deber venir. Así que no se va Dati, erré. Sí. No erré, venía hipotetizándolo bastante bien, era una idea clara, concreta a mí, una proyección de análisis bárbaro, espectacular a través del tiempo. Llevé como un año y medio de estudio, eso paulatino, en cada accionar de Dati, apareció me tiró la hipótesis abajo si porque lo convenció de que no se fuera. Si se va, está en todo su derecho, ¿no? Pero es que no es crítica mía que se vaya, es análisis periodístico de que se vaya. No, está bien. No importa si está bien o mal. Yo no juzgo, ¿eh? Yo informo. Yo analizo, pero no juzgo. No me parece que sea un pecado. Si no está en el lugar que debe estar, se va. Si Dati considera que el camino se hace más correctamente con Enciso, se puede ir perfectamente. Exactamente. Cada uno. Yo eso no lo juzgo. Analizo lo que cada actor político va haciendo. A veces me adelanto. Como me adelanté con Pablo Lanz o con otros. Con Dati R, porque se metió usted. Gracias por haber venido. Dale. Nos reencontramos mañana, que pasen bien. Mañana dos temas editoriales. Mañana creo que no tengo invitados porque me quiero sentar con Mauricio para charlar sobre dos temas. La muerte del joven en el Prado, analizado desde otro lugar, como lo planteamos hoy de mañana, las multicausas, que existen muchas, no solo él, responsable, que no puede manejar sin casco y sin chaleco, no solo la familia, que quizás ya tenía 19 años, era grande, pero que de alguna forma quizás no le cuestionó su andar en moto. Hay muchas cosas más graves que eso, hay mucho más. Vamos a hablar de eso. Contigo, porque va a ser después de las 12 para que me llames telefónicamente. Pero también lo excluyente del carnaval acá, ¿no? El carnaval de Florida. ¿Fue el carnaval de Florida? No. No, estaba en el acto. Estaba en el acto. El carnaval de Florida y algunas cosas que sucedieron que nadie ha comentado me llamó la atención. Hubo mucho problema en el carnaval. Al inicio del carnaval, con una de las comparsas, hubo graves problemas. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien. Chao. El hombre se hizo siempre de todo material.
Cada época ha sido pieza de un gran rompecabezas. Hoy, en este momento, en este instante, vos sos una de esas piezas de este rompecabezas que hace que este mundo siga andando. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal.